Me voy a ir con Rigo. Su tío nos va a dar trabajo en Arizona. Se fueron una semana después. Pero ya pasaron 2 meses. Lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera. A lo mejor ya cruzaron. No, mi hijo me hubiera hablado. La verdad es que no hay mucho que yo pueda hacer. Pero mi hijo es menor de edad. ¿Se fue con su consentimiento? Entonces no hay delito que perseguir. ¿Cómo que no hay delito que perseguir si no aparecen? ¿Y eso qué es? Es lo que podemos hacer por ustedes. Las mandan los federales. Son las fotos de los últimos 2 meses. ¿Reconoce alguno? Doctora, está sonando su celular. Un momento, ya me lo terminamos. Tengo una llamada perdida de este número. Sí, soy yo. Pero ¿cómo pueden estar seguros? No, no. Primero tengo que verlo. Puedo llegar mañana temprano. Sí. Ya te hablaron.
Tiene que ser un error. Este cuerpo tiene 2 o 3 semanas. 2 semanas. No, no te voy a esperar hasta el viernes. Salgo mañana temprano. Sí, me imagino. Te marco cuando esté allá. Madre del buen consejo, ruega por él. Madre del Creador, ruega por él. Madre del Salvador, ruega por él. Virgen prudentísima, ruega por él. Virgen venerable, ruega por él. Virgen digna de alabanza, ruega por él. Virgen poderosa, ruega por él. Virgen fiel, ruega por él. Espejo de justicia, ruega por él. Trono de la sabiduría, ruega por él. Causa de nuestra alegría, ruega por él. Vaso honorable, ruega por él. Vaso insigne de devoción, ruega por él. Rosa mística, ruega por él. Torre de David, ruega por él. Torre de marfil, ruega por él. Vasa de oro, ruega por él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Te acuerdas cuando estaban chicos cómo daban lata? Cuando Rigo dijo que quería irse, Pedro se enojó mucho. No quiso despedirse de él. Ya no volvió a verlo. Solo así. Nadie debería ver a un hijo así. A lo mejor el tuyo está vivo. A lo mejor el chucho sí pudo cruzar. Jesús no hubiera dejado solo a Rigo. En verdad espero que esté vivo. ¿Vas a ir allá? Sí. No seas necia. Acéptamelo. Tú harías lo mismo por mí. No te preocupes. Por lo menos acepta que Pedro te lleve. Gracias.
Vamos a esperar a que amanezca. Se iba. La que tenía toda una vida. Tenía trabajo conmigo. ¿Qué ganaba yéndose? Quería hallar su propio camino. Es lo que dijo él. Lo hubiera mandado directo a la frontera. Le dije que le hiciera como pudiera. Y ahora te llevo a ti. Si no hubiera sido tan terco. No le hubiera pasado nada, amigo. No es tu culpa, Pedro. Ni tampoco de él. Tu hijo iba a ser un buen hombre. En estos momentos dará inicio a nuestro servicio entre nubes. Sus artículos y sus precios se encuentran en menú frente a su asiento. Favor de preparar su forma de pago. Le recordamos que no aceptamos dólares. ¿Para qué es la fila? Se tiene que registrar. Magdalena Loredo Martínez. Relájese, es solo un piquete. ¿Y han hallado a muchos así por la sangre? Yo ando buscando a mi hijo. La última vez que lo vi fue hace 2 meses. Los cuerpos más recientes ya están identificados. Pero regularmente encuentran fosas. Con la muestra que le tomamos, después podremos identificar a su familiar.
El material se manda a la capital. Los resultados tardan entre 10 a 15 días. Indícame si reconoce algo. ¿La reconoce? ¿Está segura? Yo sé el empaque. Repítame el nombre de su hijo. Me dijeron que los cuerpos más recientes ya estaban identificados. Mire, muchos de los restos en esta fosa fueron calcinados y no se les pueden hacer pruebas. Esta maleta es lo más próximo que tendremos a una identificación. Repítame el nombre de su hijo. Es este. No lo puedo identificar. Hicimos dos veces las pruebas, con su muestra y con la de su esposo. Son positivas. Eso no es mi hijo. Si usted no lo reclama, lo van a llevar a la fosa. Me está amenazando. No, solo le digo que si no lo reclama, se irá a la fosa común. Deme lo que tenga que firmar. No, no pude identificarlo. No pude, Luis. Pues porque no se puede. No, siguen diciendo lo mismo. Las dos pruebas son positivas. Me lo van a entregar. Solo estoy esperando los papeles del traslado para firmar. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo deje aquí? Señora, no puede fumar aquí, está prohibido. ¿Necesita ayuda? Es que no entiendo lo que dice. Permítame. Este primer papel dice que usted reconoce una maleta que pertenece a su hijo. Este otro dice que usted acepta que su hijo sea declarado muerto. Pero yo no sé si mi hijo está muerto. Su amigo apareció ahí. Y también la maleta de mi hijo. Pero a él no lo han encontrado. Dicen que tal vez lo quemaron y que por eso no aparece. Si firma, aceptaría que lo dejen de buscar.
Pero ¿será verdad que quemaron a mi hijo? Ayer me hablaron para que viera un cuerpo. Dicen que es mi hijo, Diego. Desapareció hace como 4 años. Fue a Monterrey a ver a unos amigos. Nunca llegó. No apareció ni su coche. No nos pidieron rescate. Nada. Yo creía que me lo iba a encontrar en cualquier momento. En las tiendas, en la calle. Y cada vez que sonaba el teléfono. Desperté un día pensando lo que todos los demás creían. Que Diego estaba muerto. Yo no podía creer que siguiera vivo después de tanto tiempo. Ayer me hablaron para decirme que apareció aquí. El cuerpo solo tiene 2 semanas. 2 semanas. No importa lo que le digan, no cometa el mismo error. Chuya, soy yo. Perdón por hablarte tan temprano. Apareció su maleta, pero él no. No voy a volver hasta encontrarlo. Sí. You have been found guilty of improper entry into the United States of America. You're now in removal procedures. If you intend to return to the United States in the future, we advise you to request a voluntary departure. Do you understand, sir? We need your verbal confirmation. I do.
Señor. Sí, buenas tardes. ¿Dónde están las oficinas de la línea? ¿Para qué las busca, perdón? Es que ando buscando un chofer. Ah, pásele por acá, sí. Por favor. Disculpe, ¿puedo hablar con un chofer? Lo que pasa es que mi hijo tomó un camión de esta ruta que viene para acá y no aparece. Perdón, señora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta oficina no es para clientes. Pero nomás necesito hablar con un chofer. Le digo que a mi hijo lo asaltaron. A ver, permítame un momento. Perdón, señora. No tenemos reportes de ningún asalto en ninguno de los autobuses de la línea. Cintia, ¿cuál es mi ruta? Te toca Celaya Matamoros. Y háblale a Pepe, por favor, para que venga por la suya. Pero yo nomás necesito hablar con un chofer. Lo siento, no le puedo ayudar. ¿Cuál es mi ruta? Juárez, Tampico.
No es de aquí, ¿verdad? No ande preguntando esas cosas en público. No sabe quién la puede escuchar. A la línea se le han perdido varios camiones. Otros han vuelto sin gente, nomás con las maletas. Las guardan en la bodega, pero no se lo van a decir. Ya mero anochece. ¿Tiene dónde quedarse? No. Pregunte acá afuera por el albergue para migrantes. Queda muy cerca de aquí. Pregunte por la Regis. Lejos, entonces. Sé que vengo así, vienen descansando, güey, tal vez. Bueno, yo soy troquero, yo manejo troques, yo manejo trailers y todo. ¿De dónde? Antes tenía mi. Ya me noté, traigo un license. Ah, tenía dos, un negro, todo. Que me lo quitaron, yo creo. ¿Cómo entraba? Todo, aquí llegaban motores de. Traía motores de Las Vegas y aquí llegaban. Pásale. ¿De dónde viene? De Guanajuato. De Guanajuato. Permítame, le vamos a revisar sus cosas. Si no trae usted encendedores, cigarros, cerillos, fósforos, algo punzocortante, no. Algo que pueda dañar en nuestro estado físico. No. Nada. Oiga, aquí está la Regis. La Regis, ¿cómo se encuentra ahorita? Esta mañana viene. ¿Qué trae en esta mochila, por favor? ¿Algún celular trae usted? No. Es que yo necesito hablar con la Regis. ¿Trae algún negocio con ella? Es que quiero platicar con ella de una cosa. Pues hasta mañana viene y va a pasar, ¿o no? ¿Sí me puedo quedar? Sí. ¿Tú no traes nada de lo mencionado? No. ¿Sí? Pásale. Sí. Dale pan que no tiene la viuda del huérfano, pobre, necesitado, todo indigente, que no tiene un pedazo de pan. Multiplica las bendiciones, Señor. Bendice a los hermanos que prepararon estos alimentos. Hicimos nuestra pieza practicada a un gusto. Nos interesa el desarrollo, nos interesa el desarrollo, nos interesa Colombia. Magdalena, Magdalena, las Regis quiero hablar con usted. ¿Me puedes acompañar? Sí. Ponte el saco porque está siempre fluido. ¿Ok? Sí. Por aquí. Siéntese. Gracias.
Me dijo Carlos que preguntó por mí. Dijo que es importante. Dígame en qué le puedo ayudar. Estoy buscando a mi hijo. Él tomó un camión que venía para la frontera. Pero lo han de haber asaltado. ¿Pero su hijo se quedó aquí con nosotros? ¿Parece como registrado? No. Me dijeron que viniera a preguntar aquí por él. Por los camiones que se han perdido. ¿Quién le dijo? Esa persona no me dijo su nombre, pero me mandó para acá. ¿Su hijo venía en camión? ¿Qué día salió? El 15 de octubre. ¿Le queda dinero, oiga? Sí, un poquito. Pues cómprese un boleto de camión y váyase de vuelta. Aquí se está perdiendo mucha gente. Algunos en el cruce y otros cuando los regresan. Bueno, está nada más por andar por ahí en las carreteras. De veras, vuélvase. No se lo digo de mala fe. Si su hijo está bien, le va a hablar. Pero si no, pues ya no le habló. ¿Qué gana con quedarse? ¿Que le pase lo mismo? ¿Usted tiene hijos? Es que mi hijo puede estar muerto. Pero yo tengo que saber. Mire. Las cosas no andan como para estar hablando con desconocidos. Y yo no la conozco. Pero yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo. Si usted sabe algo, dígame. Tome. Hace 2 meses recibimos a un señor. Un hombre ya mayor. Llegó muy golpeado, con mucho miedo. Se quedó aquí en el albergue hasta que se puso bien. Como no hablaba español, bueno, no sabíamos ni qué le había pasado. Tuvimos que esperar a que viniera alguien que pudiera traducirlo. Pero de todos modos no quiso decirnos mucho. Ni levantar acta, ni nada. Lo único que contó fue que venía en un camión y los pararon ahí en plena carretera. Se llevaron a toda la gente. Esto supuestamente fue el 15 de octubre. Pienso que podría ser el mismo camión en que venía su hijo. Pero no puedo estar segura. ¿Y cómo llegó ese señor hasta aquí? Un campesino lo encontró caminando cerca de la carretera. Y se lo trajo para acá. ¿Qué le pasó? Venía muy golpeado y confundido. Le robaron todo lo que traía. Dejan varios así, la verdad. Si mi hijo estuviera muerto, hubiera aparecido con los otros, ¿no cree? Ya le dije lo que sé. No hay más. Yo necesito hablar con ese señor. Si usted sabe dónde puedo encontrarlo, dígame. Por favor. Está lejos. Tiene que llegar hasta Ocampo. ¿Conoce Ocampo? Todavía hay que subir a una comunidad que se llama La Fragua. Su nombre es Alberto Mateo.
Chuya, soy yo. No. Ando en la frontera. Es que necesito que me ayudes. Siempre sí te voy a aceptar el dinero, Chuya. Gracias. ¿A dónde van? Ciénega. ¡Pase! Oye, esto no es Ocampo. Es que ya no llegamos hasta allá. Entonces, ¿cómo se llega? Nadie llega. ¿Cuánto me cobrarías para llevarme? Pues te cobro 300, pero nomás hasta la subida. Solo traigo 80. Pues déjame tus tenis y te llevo. Está bien.
¿Cuánto hace que las cosas están así? Desde que mataron al delegado de Ocampo. De los que han venido, ninguno dura más de 6 meses. Aquí llego. Muchas gracias. Ando con cuidado, carnal. Por aquí la cosa está bien caliente. ¡Oiga! ¡Espérese! No le voy a hacer nada. ¿Es de aquí? No. Voy a un lugar que se llama La Fragua. Está del otro lado de la presa. A esta hora no va a llegar. ¿Tiene dónde quedarse? Voy a la casa de mi mamá. Si quiere, puede venir con nosotros. ¿Quién se quedó con tu mamá? Se quedó sola. ¿Hace cuánto que no vienes para acá? Casi 5 años. No pude avisarle a nadie que venía de regreso. A lo mejor algo así le pasó a su hijo. Ya vio cómo están las cosas por acá.
Mañana yo la acompaño a la fragua. ¿Y no se enojará tu mamá de que llegue contigo? Se van a caer bien. ¿Se irían para el norte? No creo.
Miguel. Voy a ir con mi padrino a buscar a mi mamá. Él tiene una lancha. Se la voy a pedir para llevarla a la fragua. Por aquí jugaba cuando era chico. Espero que encuentre a su hijo. ¿De espaldas te pareces a él? Todos nos parecemos de espaldas. ¡Padrino! Soy Miguel, el hijo de Lupe. Estoy buscando a mi mamá. ¡Padrino! ¡Padrino! Vámonos, Miguel. Miguel, ¿eres tú? Soy yo. Ya nadie queda. Vete. Come algo. Mi mamá quería que me fuera. Empezó a juntar dinero para mandarme allá. Yo le decía que mejor juntáramos para tumbar esta casa.
y hacer otra más grande, con un cuarto para ella. Luego le acepté el dinero y me fui. Casi nunca le mandé nada. Si no me hubiera agarrado la migra, yo no hubiera vuelto. Tengo que ir a la fragua. No va a encontrar quien la cruce. Va a tener que rodear la presa a pie. ¡Oiga! ¡Señor! ¡Necesito que me ayude! ¡Voy a la fragua! ¡Ando buscando a Alberto Mateo! ¿Para qué lo quieres? Pues es que mi hijo no aparece. Y pienso que él puede saber dónde está. Espérame tantito. Pase.
escuche. Dice que se siente. ¿Quieres saber a qué vino? A buscarlo. Mi hijo desapareció cuando tomó un camión que iba para la frontera. Sé que a usted lo bajaron de un camión que tenía el mismo rumbo. Bicho, boloso ni te beleve. Lo do da juan bene, da se o lo besajen. Bene anesne, se o lo da juan bene raxe. Y quiero saber si usted lo vio o si sabe algo de él. Chacarayenesne, cheblerobe. Chenesno, ajayaraca lleve. Huichilí, déjalo beca. No reconoce bien los rostros. Mi hijo iba con un amigo que tiene... que tenía una mancha blanca muy grande en la cara. Venea, chere. Bichigue zarebe. Tu bene bio. Nachien tu da chicherafe. Belí de tu bene na castil. Sí, vio a un hombre con una mancha blanca. Na vena de distila na bohuite. Pero está muerto. Lo sé. Dice que lo mató el diablo. Cuénteme, por favor. Vine a Chagrajenesne, Pigoca. Es ya Liz Benevitsan por la chiste. Vos usag en esto, Lonesa. Ven a yo, srano ella. Pues en el N ven a chit camión, percugirni de beach en. Se che camion tones yoble sanse abierto per cuchtinde jaquesa. Na was a letra neto. Yo soy te.
van a hablar de Siwa. Ya ven dirigió abane, cosgaje, cachacchele. A él lo dejó vivir el diablo. Pero mi abuelo quiere que sepa que comparte su pena.
Miguel. Pensé que ya no iba a volver. Volví por ti. No te puedes quedar aquí. Ya no te cruces. Yo tengo una casa y una parcela. No es mucho, pero podemos hacer que alcance para vivir los dos. Mi muchacho. Tu mamá puede estar viva todavía. Vamos. Perdón.
Esta era casa de mi mamá. Por eso vine. No se levante, mamá. Quédese ahí hasta que nos vayamos. Ve a escuchar el motor de la camioneta. Y cuando esté en silencio, se va. Mi hijo. No se preocupe. Le mandaré dinero. ¡Saca la mochila, cabrona! ¡Órale! ¡Órale, cabrona! ¡Rápido, pendeja, eh! ¡Rápido! ¡Órale, hijos de la chingada! ¡Al suelo, culeros! ¡Rápido! ¿Tú qué, cabrón, eh? ¿Te crees muy verga o qué, pendejo, eh? ¡Al suelo, culeros! ¡Me escupiste, pendejo, eh! ¡Me escupiste, culero! ¡Me escupiste, pinche pito de mierda, cabrón! ¡Ahora sí a todos se los va a llevar la verga, cabrones! ¡Menos al que mate este pendejo! ¡Tú los quieres matar, cabrón! ¡No! ¡No, por favor, ya! ¡Ya! ¡Tú, cabrón! ¡Muy huevudito, hijo de tu puta madre, ¿no? ¡Hijo de la chingada! Ah!
Es el acta de su declaración. Léala y fírmela si está de acuerdo. No sé leer bien. Le voy a dar lectura. Acta de la declaración de la ciudadana Magdalena Loredo Martínez, por la cual se reclama el cuerpo recuperado el día 23 de diciembre en la población de Ocampo, correspondiente a un varón de entre 17 y 24 años, 1.68 metros de estatura, piel morena, cara redonda, sin ningún documento de identificación y sin ninguna seña particular. La declarante dijo llamarse, como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de sexo femenino, de 48 años de edad, estado civil soltera, sin instrucción escolar ni número telefónico, con ocupación comerciante, originaria del municipio de San Felipe, en el estado de Guanajuato. El suscrito le hace saber y se le notifica de los derechos que le asiste la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal vigente del Estado de Tamaulipas, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Criminalidad.